a los compañeros de la Comisión de Patrimonio Internacional y a los compañeros del Comité de Lucha del Politécnico, porque el día de hoy están presentando una obra, un trabajo de 10 años, como lo dijeron los presentadores, desde que sacaron los archivos de la Universidad de Harvard, y es un trabajo colosal, y me parece que es un trabajo excepcional comparado con muchas otras aportaciones que se han intentado hacer durante los últimos años. En ese sentido, yo quiero invitarlos a que lean la web de la CMI, que es www.marxist.com. Desde mi punto de vista, es una web que yo recomiendo mucho porque en términos teóricos, en términos de aportación intelectual, de los problemas que actualmente estamos viviendo en el capitalismo, aporta mucho hasta el día, y pues recomendable. Nosotros somos una generación, compañeros, que nació en los 80, bueno, para los compañeros que rondamos en los 30, en los 25, en donde la Unión Soviética cayó y se lanzó una ofensiva brutal contra las ideas del socialismo. Es muy frecuente escuchar esta teoría del golpe de Estado sobre la Revolución Rusa, como dijo Alan Moore, comparar a Lenin con Stalin o a Trotsky con Stalin, trazar una misma secuencia. Sobre todo las teorías conspirativas, incluso se trata de reformar y ocultar todos los logros de la Unión Soviética. Pero hoy, compañeros, 20 años después, estamos en un mundo en convulsión, un mundo completamente contrario al que nos dijeron, donde iba a haber paz, prosperidad, donde iba a haber un auge económico, donde la miseria se iba a acabar. Y bueno, a mí me gustaría que hablan, si es posible, profundizar en esta situación, cuáles son las perspectivas actualmente del capitalismo. Estamos viendo huelgas generales en Europa, estamos viendo una situación terrible de pobreza en España, la amenaza de que Donald Trump llegue al poder en Estados Unidos, un país como México en completa descomposición, donde está abundando la violencia. ¿Cuáles son las perspectivas que Alan cree para la situación que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que podría pasar si no luchamos por el socialismo? Gracias, compañero. Muy bien. Bueno, gracias. Hay algunas manos.